quiero chequear la distancia para que se haga más así. Hola, hola. ¿Ya lo pusiste? Vamos para que se vayan conectando. Hello guys. Aaron, how are you? Yo creo que no miro con los lentes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí nos escuchan? ¿Así estamos bien de lejos, no? Sí. Haciendo prueba de sonido. Hello. Estamos haciendo prueba de sonido para que nos digan cómo se ve más o menos. Nos costó un poco la logística, pero ya estamos aquí. How you guys doing? Hola Juanjo, ¿cómo estamos? Hola, saluditos de las Choapas, saluditos Lore Laguna, ¿cómo estamos? A ver si nos ven bien, estamos aquí probando. Díganos si el sonido está bien, si nos escuchamos bien, creo que sí. No sé si se ve bien, díganme para que yo más o menos aquí le regule la imagen. Yo creo que sí se ve bien. Y se escucha bien, entonces creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien, vamos a estar leyendo los saludos y si tienen algunas preguntas pueden hacer. Hola Miguel Tejeda, ¿cómo estamos? Saludos hasta Fresno, la única mexicana. Amigos, recuerden que si comparten el video, la transmisión, es mejor para nosotros, mejor para los amigos chuapenses, para que más gente pueda ver y compartir. Así que les encargo que compartan. Hazlo para allá. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí con Marcelo, que finalmente tuvimos la oportunidad. Se vino desde Los Ángeles a visitarnos, a hacer esta transmisión en vivo, ya que algunos días atrás tratamos de conectarnos, pero fue imposible. ¿Cómo están todos ustedes por ahí? Manden sus saludos, manden sus preguntas. Hoy vamos a estar transmitiendo en vivo. Estamos aquí en la ciudad de Bakersfield, California. Saludos para todos los que se están conectando. Thank you for watching. Please share, compartan este video. Vamos a esperar un poquito más para que la gente se conecte. Saluditos, saluditos. Lindo paisaje, Lore Laguna. Sí, hermoso por acá. Gracias. Sí, se oye bien. Ok, muchas gracias. Saludos a mi esposa. Dile que la amo. Itzel Navani Ballesteros. Saluditos. Tu esposo te ama. De parte de Adolfo Velázquez. Majid El Kasimi, thank you for watching, please share. No lo puedo compartir. Finalmente tenemos aquí a Marcelo, el creador y fundador del grupo Choapense del estado de Veracruz. Vamos a estar haciéndole unas preguntas y vamos a estar como preguntarle cómo es que él formó este grupo, qué es la idea, qué es lo que él está pidiendo, qué es su manifestación y cómo es que está llegando la ayuda a todos los chuapenses allá en Veracruz. Buenos días, Marcelo. Gracias, la verdad, por estar y por venir hasta acá a hacer esta transmisión en vivo. La verdad que es un placer tenerte aquí
Y pues, primero que nada, pues saluda a tus paisanos, los chuapenses. Bueno, primero que nada, quiero pedir unas disculpas porque la transmisión pasada no pudimos conectarnos. El internet estaba muy saturado, perdíamos señal. Entonces, en lo personal, yo no quedé muy satisfecho con el resultado que se dio, pues, porque no pudimos lograr enviar el mensaje que pues teníamos pensado. Entonces, pues decidí, hablé con ella, que me hiciera el favor de darme un espacio aquí en sus redes sociales para venir y hacerlo más, más mejor y que saliera mejor el propósito. Formalmente. Y pues quiero saludar a todos mis amigos chuapenses. En este día, pues, la idea principal es dar un mensaje a todos los paisanos chuapenses que radican en la Unión Americana, en diferentes partes del Estado de México, de la República, y pues en otros lados del mundo, porque tenemos amigos de otros lugares que se han unido a esta noble causa. Y pues muchas gracias. ¿De dónde es originario Marcelo? Yo soy originario de Veracruz. Es el primer estado del sur llamado Las Chuapas. Soy orgullosamente chuapense. Ahí nacimos en una comunidad llamada Río Playas, orgullosamente lo digo, del estado de Veracruz. ¿Hace cuánto tiempo estamos por acá en Estados Unidos? Pues ya tengo más o menos como unos 15, 16 años que estamos por aquí trabajando duro para salir adelante, como todos, ¿verdad? Trabajando y aquí estamos. ¿Cómo es que surge esta idea o este grupo de formar los amigos chuapenses? Bueno, hace tiempo, ¿qué será? Un año o dos años atrás, yo tenía un pequeño grupo de amigos originarios de Las Chuapas. Entonces, pues nos saludábamos y nos reencontrábamos con viejos amigos y hola, ¿cómo estás? Y todo. Pero a partir de lo que fue ahora con lo de la pandemia del COVID, no sé, pero salió en cuanto a mi persona, pues regresar a los amigos de Las Chuapas un poquito de lo que Dios a mí me ha bendecido. Entonces yo anuncié en ese grupo que quería regalar unas despensas a unas familias, pero, o sea, mío, por mi parte. Entonces, ahí entre los amigos empezaron a decir, oye, Marcelo, pues, si tú vas a regalar una despensa, pues, yo te coopero y mandamos más. Y luego, pues, mandó un mensaje a otra persona y yo te coopero y mandamos otro poco más. Entonces dije yo, wow, entonces, algo está pasando. Y pues yo le dije a los muchachos, a mis amigos, que la mayoría todos me conocían en ese tiempo, los primeros, que hiciéramos una colecta de dinero y pusiéramos una fecha y todo lo que se juntara, pues que lo enviáramos a México, a Las Chuapas, para comprar las despensas. Y el resultado fue tan grande que se lograron comprar despensas para muchas familias. ¿Cómo es que Marcelo se identifica con este grupo? Bueno, básicamente hay muchas personas que me conocen, saben quién es Marcelo, muchos me dicen Chelo. Tengo la fortuna de que pues me conocen y tienen toda la confianza en mí, pues. Este grupo que poco a poco ha ido creciendo. Se han sumado personas pues apoyando al grupo, apoyando para la noble causa, que el objetivo principal es ayudar a las familias de escasos recursos de Las Chuapas. ¿Qué es la ayuda que les llega a estas familias de bajos recursos? Mira, hemos recibido muchas peticiones, muchos pedidos de apoyo de mucha gente. Como ustedes saben, la gente vulnerable de Las Chuapas no llega a internet, pero las personas que sí tienen la manera de tener el acceso a internet se enteran que nosotros estamos dando apoyo, porque
como les vuelvo a repetir, fue como una bola de nieve, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, porque más gente se unía y yo sentía bien bonito porque pues se miraba el interés de la gente que quería apoyar. Entonces, nosotros empezamos a canalizar esos apoyos a la gente, pero como recibíamos peticiones de diferentes índoles, digámoslo así, porque la ayuda es mucha y es variable. Por ejemplo, hay gente que nos pedía medicinas, hay gente que nos pedía, por ejemplo, que una silla de ruedas, o personas que necesitaban cuidados médicos, como personas que tienen cáncer. Eran diferentes los apoyos que dábamos, incluyendo las despensas. Entonces, todo esto fue como evolucionando a tal grado de que yo me vi en la necesidad de buscar a una persona que me ayudara porque yo no me daba abasto. Entonces, es mucha la necesidad. Sí, entonces yo me apoyé en la señora Betty Alcázar, que fue una de las primeras personas a las que yo contacté para que me apoyara con las familias en las Chuapas, para localizarlas en las colonias y entregarles el apoyo. Entonces, como seguíamos recibiendo apoyo de gente de la Unión Americana, contacté a otra persona que me ayudara a colectar el dinero de aquí de la Unión Americana, que fue mi primo Lalo. Él es el que se encarga de juntar todo el dinero de la Unión Americana. Entonces, poco a poco se fue formando un equipo de trabajo muy bonito porque fuimos creciendo y nos vimos en la necesidad de que nos echaran la mano, digámoslo así. Entonces, la señora Betty es la que se encarga de buscar las familias, de comprar las despensas, me apoya bastante. Entonces, ella pues integró más personas que la ayudaran, como Lorena, la señora Fátima, Jackie, el químico. Agradecido estoy con todos ustedes por ayudarnos. Entonces, ya se hizo un equipo más, pues digámoslo, más grande, porque, o sea, como que se fue creciendo y necesitamos hacer eso. Entonces, yo me siento muy contento porque hicimos un equipo de personas que lo hacen por convicción, que son muy que lo hacen pues de corazón, sin ningún fin, que, o sea, nada cambio pues, de corazón. Entonces, es una gran satisfacción llevarles y mirar la, no digamos la felicidad, ¿verdad? Porque no va a ser comida como para toda la semana, tal vez les ayude como para 2-3 días. Y es por eso que tú estás reuniendo más gente para donar para estas familias, ¿verdad? Sí, de hecho, yo lo he comentado con amigos de mi pueblo, que es muy bonito sentir esa satisfacción de ver la sonrisa de las personas cuando le llevan un apoyo. Yo sé que el apoyo es mucho, como yo lo repito y lo he dicho muchas veces, no nos alcanza para cubrir todas las necesidades porque es mucho. Entonces, nosotros dependemos de todas las cooperaciones que hacemos para seguir apoyando a las familias. Nosotros, cuando llevamos esa despensa, hay familias que nos dicen, en serio, ¿saben qué? Pues muchas gracias, no esperábamos recibir este apoyo. Quizá les sirvan para 2, 3, 4, 5 días, pero es algo que ellos no se lo esperaban. Y hay gente que nos pide mucho, mucho apoyo, pero hay gente que en verdad sí lo necesita y es a la que casi nos enfocamos más. Porque hay gente que vive muy pobre, la verdad. En zonas muy rurales. ¿Cómo es que se transportan? ¿Cómo es que escogen las familias o escogen un ejido, una colonia que dices, aquí se mira la necesidad, aquí es donde vamos a llevar? O tal vez van escogiendo, van mirando ustedes. Obvio que la necesidad, cuando ustedes llevan esa despensa, esos víveres, miran la necesidad y es cuando dicen, oh, pues tal vez si nos pueden ayudar con medicamentos, con, no sé, ayuda monetaria. Sí, mira, nosotros, conforme fuimos creciendo, nos fuimos apoyando con algunos presidentes de colonias. Ellos conocen en cada colonia, ellos conocen a las personas más vulnerables. Entonces nos sirven de mucho de apoyo. Más aparte,
es un pueblo donde la mayoría se conoce y y dicen, oye, fulano de tal en tal colonia, pues mira, échale la mano. Y otras amistades que nos mandan, por ejemplo, oye, mira, esta persona necesita esto, esto, lo otro. O a veces también un periódico local que a veces le toma la fotografía a alguien que necesita, no sé, una despensa, medicamento, lo que sea. Lo postean en redes sociales y ya pues nos etiquetan a nosotros y ahí nos enteramos también. Entonces, nosotros de esa manera tratamos de localizar a las personas que en verdad lo necesitan. Porque como les digo, necesidad hay mucha. Pero como yo les digo, hay gente que en verdad no tiene ni para comer y tienen dos o tres niños y no tienen para comer. Entonces, la necesidad es variable porque me han pedido pues sillas de ruedas, medicamentos, personas que tienen cáncer. Entonces, nosotros nos ajustamos conforme las necesidades, pero a nuestras posibilidades también. ¿Y tú cómo te conectas con las personas aquí? ¿De cuánto es tu equipo que están formados este grupo de los Chapins? Mira, nosotros al inicio, como te digo, cuando estaba el grupo de mis puros amigos conocidos, porque pues ya se integraron gente que no conozco, pero los considero mis amigos, éramos como 200. Entonces, te estoy hablando de ahora, de lo de la pandemia y todo. Ahorita creo que creo que ya llegamos a las 800. A los 800 integrantes en el grupo de amigos chapenses. Entonces, es muy bonito porque lo necesitamos esa hermandad, porque en realidad que si no nos unimos en momentos difíciles, no vamos a salir adelante. Si nosotros no nos apoyamos, poner un poquito de arena, no lo vamos a hacer. Nosotros, en lo que es la Unión Americana, se mira muy oscuro. Tenemos personas que donan diferentes cantidades. Entonces, como ustedes saben, el dólar pues rinde más en México. Entonces, a veces con un poquito de arena que pongamos cada quien, pues se compra despensa para dos o tres familias y distribuimos así pues conforme den. Entonces, las familias, los amigos de la Unión Americana nos mandan el apoyo económico y nosotros lo juntamos aquí en la Unión Americana. Entonces, cuando se junta pues todo el apoyo, digámoslo, en dos semanas se junta ese dinero y se manda a mi pueblo, a Las Chuapas, para comprar las despensas. Y allá se distribuye en cada, donde dices tú, cada familia necesitada, ¿verdad? Sí. De hecho, cuando nosotros mandamos el envío, nosotros ya tenemos como programado, ya tenemos solicitudes de gente, te digo, que nos pide apoyos, y con el alma, pues yo quisiera apoyarlos, pero no nos alcanza. Entonces, sí hay gente que nos apoya, gente que nos dice, oye, Marcelo, mira, yo no estoy trabajando, pero yo quiero apoyar contigo, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, yo me siento bien. A veces yo le digo, ¿sabes qué? No es necesario que aportes dinero, con que tú compartas el video y las fotos para que más gente se una. Y si tú compartes, al menos con que caiga una persona a apoyar, es muy bueno para nosotros. Es una gran ayuda. Sí. Es lo que les mencionaba, un granito de arena hará la gran diferencia para ayudar y para alimentar tal vez una, dos o tres familias allá en México. El dólar aquí no sé cuánto esté, pero pues claro que hará una gran diferencia con el dinero allá en México, el peso, ¿no? Sí, de hecho pues, aquí en Estados Unidos, digamos los 20 o 30 dólares alcanza para una despensa a una familia, y pues es algo que va a comer, digamos, los 3 o 4 o 5 días. O sea, es gran ayuda. Y ya si se junta dos voluntarios o dos donantes, pues ya es para también que sirve, se distribuye como para medicinas, que es lo que me mencionabas, que también ayudan para medicamentos, para personas que tienen diabetes, enfermedades. ¿Cómo es que también mencionabas del químico que ofrece ayuda gratuita o de bajo costo para si tienen como exámenes
Sí, de hecho, el químico, un integrante del grupo, una ocasión él fue el que me dijo: ¿Sabes qué, Marcelo? Yo no tengo dinero, pero yo quiero apoyar, ¿cómo te ayudo? Entonces él tiene un local de análisis clínicos y pues él me dijo: Mira, Marcelo, si se te llega a ofrecer de alguien que necesite ese servicio, dice, yo con todo gusto lo apoyo, dice, gratis. Dije yo: Wow, pues personas como tú son las que quiero en el equipo, vente. Entonces lo invité y le dije: ¿Sabes qué? Justamente hoy tenemos una entrega de despensas en una colonia que se llama La Náhuac en ese tiempo. Y me dijo: Sí, dice, pásame la información para yo ir. Entonces yo hablé con la señora Betty y le dije: ¿Sabes qué? Hay un muchacho que quiere integrarse al equipo, para que lo invites y vea cómo está el asunto, vaya, pues. Entonces sí, fue el químico, se llama Oscar, y pues sí, le gustó, y como te digo, son personas que lo hacen por convicción, que lo hacen de corazón, y son las que están ahí ayudándonos y puchándonos para salir adelante. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a las personas que nos están mirando ahorita? Pues miren, yo, muchas personas ya me conocen, yo soy Marcelo. A muchas personas no las conozco, pero de igual manera yo estoy muy agradecido con todas las personas que se están sumando al grupo de amigos chuapenses. Esta transmisión pues se va a ver en gran parte de Estados Unidos y pues muchas partes del mundo, porque aquí nuestra amiga maneja lo que son redes sociales y tiene muchos seguidores, entonces nos está ayudando a compartir estos videos. La finalidad de esto es de que, primero que nada, que sepan que es Amigos Chuapenses. Que sepan que es un grupo, porque no somos ni un partido político, ni de religión, ni nada por el estilo, para que se sumen y para que apoyemos a las familias de las Chuapas. Las Chuapas, para personas que nos están viendo, es un pueblo del estado de Veracruz. Es el número uno, el más grande en cuanto a territorio. Y es el que está pues al sur de Veracruz. Es un pueblo maravilloso, lindísimo. Entonces, yo los invito a que participen para que nosotros podamos seguir apoyando más familias. Nosotros dependemos de todas las aportaciones y los apoyos que nosotros recibimos. Porque no, o sea, nosotros no recibimos un apoyo de, por ejemplo, que de gobierno o de alguna institución, aunque les hago la invitación para que nos aporten algo. No, nosotros básicamente vivimos de lo que nos aportan los amigos, pues, los amigos chuapenses. Y en sí, yo le puse amigos chuapenses porque somos puros amigos chuapenses. Entonces, esa es la idea, pues, de que ustedes compartan y de que inviten a personas a que ayuden a ponerse un granito de arena. Como yo les digo, si todos pusiéramos un granito de arena, haríamos muchas cosas, pero desgraciadamente no nos alcanza. Muchas personas piensan que por el hecho de que Amigos Chuapenses recibe apoyo de Estados Unidos, de las familias, piensan que tenemos mucho fondo, mucho dinero, y no es así. Nosotros tenemos muchos amigos que sí nos apoyan y todo, y agradecido estoy con todos ellos. Pero no nos alcanza para cubrir toda la necesidad. O sea, yo como les digo, hay mucha mucha necesidad en las Chuapas. Entonces, yo le quiero agradecer a todos en buena onda que se sumaron, que son mis amigos, porque como yo les digo, muchos me conocen. Y pues gracias también por el espacio que nos brindaste para que de alguna u otra manera el nombre de las Chuapas, del pueblo de las Chuapas en Veracruz, se dé a conocer en parte de la Unión Americana. Y pues yo sé que tú tienes muchos seguidores de otros países, entonces para que sepan, y pues las Chuapas ya están navegando en el norte, muchachos, ¿eh? ¿Dónde exactamente está ubicado las Chuapas? Mira, las Chuapas, Para todos ustedes que están preguntando ahí y que no saben exactamente dónde está el el municipio de las municipio Chuapas. de las Chuapas. Bueno, miren, para las personas que no son de México, porque hay muchas personas de otros países, seguidores tuyos que no saben,
En el estado de Veracruz, que viene siendo todo el Golfo de México, no sé si han visto el mapa, el Golfo de México es todo lo que es la orilla del mar, pues, en pocas palabras. El estado de Veracruz es todo lo que es la orilla del Golfo de México. Entonces, las Chuapas es el primer municipio al sur de Veracruz. Está pegado con Tabasco, con Oaxaca y con Chiapas. Es el municipio con más territorio, o sea, extensión territorial, es el más grande del estado de Veracruz. Tiene más colonias, tiene más ejidos, tiene más zona rural. O sea, tiene más, es más grande, pues. Y el municipio de las Chuapas está pegado a Tabasco, como les digo, al sur de Veracruz. Es el primero al sur. ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes o con alguien en México de que si yo o alguien quiere donar? Nosotros manejamos dos cuentas. La primera para todas las personas que radican en Estados Unidos, Canadá, no sé, fuera de México. Manejamos dos cuentas y esta cuenta es la que maneja Gerardo Carrillo. Él, al ratito les voy a poner ahí la información. Por medio de Zelle, él recoge ese apoyo para todo lo que es Estados Unidos. Y para México, porque es diferente, por ejemplo, si quisiéramos enviar el apoyo de aquí de Estados Unidos a México, es un poco complicado. Entonces, para las personas que están en México, en cualquier estado de la República, está la señora Betty, que es la que nos hace el favor de juntar ese apoyo. ¿Y cómo se llama el grupo Los Chuapenses? ¿Están en Facebook? ¿Qué otras redes sociales? Bueno, nosotros solamente tenemos una página que se llama Amigos Chuapenses. De hecho, nosotros estamos como pensando hacer como algo así como tipo fundación. Porque pues me han comentado de que hay personas que pues sí les gustaría pues como integrarse o me dicen, ¿sabes qué? Si tú recibes apoyo, pues sería más mejor que fuera así como fundación. Entonces, no tenemos otra plataforma más que el Facebook. Estamos pensando también con los integrantes del equipo en hacer como un logotipo que nos identifique. Porque en México, bueno, al menos en mi pueblo, se vienen tiempos electorales. Y la verdad, no me gustaría, por ejemplo, que nos vayan a mezclar con política. O sea, no, yo no quiero llegar a ese punto. Y como yo les he dicho a mis compañeros, ustedes son libres de profesar el partido político que ustedes quieran. A mí no hay problema, para nadie. Cada quien es libre de pertenecer a un partido político, no hay problema. Pero nosotros en sí, nosotros no vamos a promover ningún partido político ni nada. Y por eso queremos hacer un logotipo que nos identifique. Posiblemente podamos hacer otra página en el Instagram o abrir más plataformas, pero ya necesitaríamos a alguien que esté como más familiarizado con las redes sociales, porque pues yo no puedo, no soy muy experto en esto todavía. Claro que para todo esto y cada cosita pues se necesita la ayuda de ciertas personas. ¿Qué son los números de teléfono donde nosotros podemos llamar por si tenemos alguna pregunta? Mira, los números de teléfono, básicamente lo que es la cuenta de mi primo Gerardo, porque es mi primo, él tiene ahí su número de teléfono. Entonces voy a poner ahí la información y también para los que están en Estados Unidos. Si llegan a tener alguna pregunta, me pueden mandar un mensaje por el Facebook. ¿Cómo estás tú en Facebook para que te puedan identificar? Yo estoy como Masala. Masala es porque me llamo Marcelo y S-A-L-A de Sánchez es mi apellido, Larios. Yo estoy como Masala. Entonces, si alguien llega a tener alguna pregunta, nos puede mandar un mensaje. Básicamente lo más práctico es un mensaje. Porque a veces los teléfonos, por la diferencia de horarios, por ejemplo, mi primo que está en Michigan, cuando nosotros somos las
Son 3 horas de diferencia. Son 3 horas. Cuando somos las 9 de la noche, hora de Los Ángeles, allá son las 11 de la noche y él ya está dormido. Entonces, o en México, que es más tarde, 2 horas. Entonces es un poco complicado porque pues yo sé que también tienen responsabilidades, tienen que atender sus hogares y a veces como que también se respeta un poco la vida privada de cada persona. Entonces, lo más práctico, pues, en mi opinión, es mandar un mensaje al grupo de amigos chuapenses o a mi Facebook o a la señora Betty o a los demás integrantes del grupo. Con todo gusto, si está dentro de nuestras posibilidades, apoyarlo, su petición o alguna sugerencia es bienvenida. Bueno, les vamos a pedir a todos ustedes que se están conectando que compartan el video para que llegue a oídos de más personas. Y los que gusten donar o quieran o tengan alguna otra pregunta, terminando este video les vamos a poner el link y les vamos a poner la información y los números donde pueden comunicarse con Marcelo o ya sea con Betty, ¿verdad? Con Betty o Gerardo. O Gerardo. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues de mi parte es todo y agradecido con todos mis amigos chuapenses. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, vamos a leer, si tiene algunas preguntas puede hacerlas aquí, se las vamos a estar contestando y ahorita vamos a leer los comentarios que nos estuvieron haciendo durante la transmisión para que así también podamos sacarlos de dudas o si tiene algunas preguntas. Que se mira muy oscuro. Como que de repente empezamos la transmisión y no nos preparamos bien. A ver, no sé si puedas leerlos tú. No se ve. Se ve más acá. Se ve más allá. A ver, ¿verdad? Saludos para Gerardo Jiménez, que me está pidiendo saludos. Para Enrique Jiménez. Para el señor Giovanni, que está transmitiendo también. Le quiero agradecer por apoyarnos de esa manera, señor Giovanni. Para Mili Gutiérrez, te mando un beso. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere saludos? Carnales, El Mesa, Medina, saluditos. Pónganos de dónde nos están mirando, por favor. Elpidio Moreno, saluditos. Gracias por mirar, por favor, de compartir este video. Matel Vázquez, saluditos, amigo. Frank Flores, saluditos. Thank you for watching, please share. Mohamed Samer, thank you for watching, please share. Bisharat, thank you for watching. Qué padre la labor que haces. Felicidades, te dice Romina. Gracias. Maliachi. Saludos, Romina. Claje Cuazar, thank you for watching. Please share. Edgar Estrada Cardenas, saluditos, amigo. ¿Cómo estamos? Gracias por mirarnos. José Alcala, favor de compartir. Gracias por mirarnos. Ramón Sandoval, saludos hasta Fresno, California. Claro que sí, saluditos. Majid El Castimi, thank you for watching. Please share. Saludos a mi esposa. Ya lo leímos estos mensajes hace rato. Saludos a Juan Antonio Sánchez desde Charlotte. Saludos a todos mis amigos. A los que mandaron mensajes y no los alcancé a leer, pues mil disculpas, pero saben que los aprecio mucho y estoy muy agradecido con ustedes por cooperar y seguir cooperando. Muchas gracias. Tal vez aquí no podamos leer todos los mensajes porque después van saliendo ya que termina la transmisión. Pero de todos modos, si tienen algunas preguntas, las pueden dejar ahí. Vamos a estar contestando sus preguntas, sus inquietudes después de que termine el en vivo. Y les damos las gracias a todos ustedes que se estuvieron conectando. Favor de compartir este video. Muchas gracias a todos. Pues estamos en la lucha de seguir apoyando a los amigos chuapenses. Compartan los videos y no tengo más que agradecerles a todos ustedes. La satisfacción que sientes, me imagino que debe de ser, porque iniciaste tú esto solo, ¿verdad? Me dijiste que empezaste compartiendo, mandando ayuda monetaria para familias de México, conocidos, ¿no? Sí. Por conocidos. De hecho, Regresando un poco al tema. De hecho, sí, no, yo me siento muy agradecido, muy satisfecho, porque haz de cuenta que todo esto fue como que no estaba ni planeado, fue inesperado todo, porque todo nació de que yo quería regalar unas despensas, yo mías de mi parte. Entonces, como te digo, me empezaron a mandar textos. Oye, Chelo, porque me dicen Chelo. En mi pueblo muchos amigos me dicen Chelo, pues yo quiero cooperar,
para otras 5 o 10 familias. Entonces, poco a poco se fue como creciendo, creciendo, una bola de nieve, fue creciendo, a tal grado de que, pues, mira dónde hemos llegado. O sea, no, yo no me lo esperaba esto. Pero es obvio que la ayuda siempre, siempre tiene que ser más, porque no se abarca. ¿Qué es lo que abarcan ustedes en el ejido Choapas? ¿Qué ejidos o cómo se les llama? Colonias, ¿verdad? Las colonias. Las colonias. ¿Cuáles son las colonias que ustedes han llevado esta ayuda? Para mencionarlas y así mandarles saludos, y para los que nos estén mirando, por favor, de compartir. Y pues si se necesita ayuda ya, porque a veces no se puede llegar a estos lugares donde son rurales, donde hay como, ¿cómo se les puede llamar allá? Zona rural. Zona rural, donde no hay como acceso a calles, a lo mejor están en las montañas, no sé, me imagino. Sí, de hecho, es un poco, no un poco, es muchísimo, muy complicado el que nosotros podamos abarcar todas las colonias. De hecho, básicamente trabajamos en lo que es la ciudad, con las colonias. Hemos entregado apoyos en diferentes colonias, en algunas cuando empezamos que teníamos como más posibilidades, apoyamos en paquetes grandes a las colonias como la Náhuac, como la Agraria, y hemos apoyado a familias de diferentes colonias de todas las Choapas. O sea, nos dicen, pues una persona de San José o de Huapacalito, de Tepito. O sea, nosotros no nos fijamos de qué colonia es, sino que nos dicen, órale, apoyamos y pues si donde, podemos. Donde miran la necesidad. Donde, ¿verdad?, miramos la necesidad. Y como yo les digo, necesidad todos tenemos, todos. Pero créanme que hay gente, amigos, créanme que hay gente que vive muy difícil, muy difícil. Porque no tienen para comer, no tienen. Tienen muchas carencias. Entonces, Me mencionabas que algunos no tienen electricidad, sí. No tienen una cocina. Obvio que pues allá se usan fogones, ¿cómo sí, se les llama? Fogones. Y pues para eso, para cualquier cosita, pues está obvio que también se necesita que la leña, y que van para, no sé, como en el cerro a agarrar la leña, víveres se necesitan, despensas, comida, de todo un poco para que ellos tan siquiera pasen unos 2-3 días bien. Sí, de hecho, pues anécdotas que me han platicado mis compañeros del grupo, me han platicado algunas anécdotas que, por ejemplo, les tocó el caso de una señora que tenía como 7 niños. Entonces, wow. La señora no tenía ni estufa, no tenía camas, o sea, muy, muy decente. O sea, no sé cómo decirlo, me da tristeza, pues. Entonces, dice la señora Betty que cuando les estaban entregando la despensa a la señora, pues imagínate, son casas que viven a las afueras de la ciudad y que no están acostumbrados a ver gente que llega a sus casas con un apoyo. Entonces, cuando los niños vieron que llegó pues nuestro grupo, nuestro equipo, y vieron y se pusieron muy felices, y cuando le dieron las bolsas de las despensas, los niños corrieron y empezaban a buscar a ver qué miraban, con una alegría, con, no sé, la cara de satisfacción que, al menos yo como persona, me gusta ver eso, me gusta ayudar a la gente. Y los que me conocen, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad que es un gran honor tenerte aquí, Marcelo, y pues primero que nada felicitarte y felicitar a todo tu equipo que está formando esta gran solaría, digamos, porque pues sí, la necesidad hay no solo aquí en Estados Unidos, pero pues de perdiz estamos un poco más cómodos aquí, ¿verdad? Sí. Ya no es muy diferente ahí al México. No, si tú estás enfermo, pues obviamente que no puedes ir a un hospital, no puedes ir a una clínica porque no te atienden allá si no tienes seguro, si no tienes dinero. Claro. De hecho, estoy tocando puertas, casi nadie, no se lo había comentado a nadie, pero estoy tocando puertas en el consulado de Los Ángeles. El cónsul de comunidades me dijeron que tienen como programas de apoyo, entonces ya solicité una cita para platicar con ella, para ver qué programas hay, en qué nos puede ayudar el cónsul de comunidades
en el consulado de aquí de Los Ángeles. Entonces, yo estoy tocando puertas para ver qué podemos recibir para apoyar a nuestros paisanos chuapenses. Obvio, hacer la lucha para que más gente se una y para que podamos recaudar más fondos para todas las familias necesitadas. Recuerde que la necesidad en todo el mundo está. Si usted se identifica con este grupo Los Chuapens, amigos chuapenses, pueden mandarle un mensaje. Si tiene algunas preguntas, llámeles. Ahí la información creo que está en el grupo. Sí. También a Matt Salas, que se identifica en las redes sociales, en Facebook exactamente. Si tiene alguna pregunta, puede mandarle mensaje a él. Vamos a poner los nombres, vamos a etiquetar a Betty y a los demás muchachos que están unidos a este grupo, los amigos Los Chuapenses, por si usted tiene alguna pregunta. Para ser creditario este grupo, los amigos Los Chuapenses, ellos están poniendo las fotos, los videos de todas las despensas que se están recaudando y entregando. Y entregando. De hecho, ese punto, qué bueno que lo tocas, porque he recibido muchos comentarios acerca de eso, de que para qué pongo fotos de que si voy a dar un apoyo o algo, para qué pongo eso. Entonces, primero que nada, primero que nada, yo lo hago de corazón, primero que nada. En segundo lugar es de que, como ustedes saben, nosotros recibimos el apoyo de los amigos chuapenses aquí en Estados Unidos, la mayor parte. Yo tengo que comprobarles que yo sí doy ese apoyo, porque créanme que es muy difícil en estos tiempos que personas como tú, como yo, como ella, confíen en una persona que digan, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este grupo, porque no somos oficialmente un grupo todavía registrado, no. Es muy difícil que yo te diga, ¿sabes qué? Yo tengo este grupo, apóyame, mira, es para comprar despensas, sálale, ahí te va tanto dinero. No, señores, es muy difícil, no te lo dan. Gracias a Dios, como yo les digo a ustedes y a muchos amigos, que la mayoría de las personas a mí me conoce y me tienen la confianza de hacer ese gesto, pues, de apoyarme con dinero. Entonces, yo tengo que poner esas fotos no para ganar fama, no para ganar publicidad, nada de eso. Porque a mí nada me costara recibir ese dinero y gastármelo y no comprar los apoyos. Pues, ¿a mí qué? Yo, bendito sea Dios, que me ha bendecido con un trabajo. Tengo mis manos llenas de callos también. Yo trabajo para ganarme lo mío. O sea, yo no necesito de hacer una mala acción de todas las personas que donan ese granito de arena. No, señores, yo no tengo esa necesidad. Entonces, yo pongo las fotos y pongo los videos para que ustedes, amigos chuapenses, vean que sí se dan esos apoyos. Más aparte, eso nos sirve para que más gente se sensibilice y vea y diga, bueno, pues vamos a apoyar a los amigos chuapenses. Yo quiero que ustedes, amigos chuapenses, en cierta manera le den ese valor a que existe este grupo de amigos chuapenses, porque en realidad es un grupo que nos ayudamos a nosotros mismos en el pueblo. Yo no conozco algún grupo que esté haciendo algo similar y no me interesa. Yo solamente me estoy preocupando, claro, no suena como egoísmo ni nada, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es ayudar a mis paisanos. Que otra gente los haga, qué bueno y qué chido. Porque al fin y al cabo es ayudar a los paisanos. Y a raíz de esto, ustedes se han dado cuenta que otras organizaciones, otras personas han donado apoyo a los amigos chuapenses. Eso es muy bueno. Que lo hagan con finalidades políticas o de diferentes intereses, eso a mí ya no me incumbe. Yo lo que quiero es que se apoyen a las familias y pues que le demos un poquito de alegría, de esperanza, digámoslo así, porque pues es gente que en verdad sí lo necesita. Y si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos a salir adelante de toda esta crisis. Muchas se identifican con siendo de Veracruz. Veracruz. Pero también hay personas que de buen corazón, aunque no sean de Veracruz, de otras ciudades, pueden también donar. O sea, no tiene que ser exactamente del grupo chuapenses, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos recibido apoyos de diferentes personas de otros países. Hemos recibido apoyos de personas de El Salvador, de Cuba, de Puerto Rico, de Canadá, porque hay personas que yo conozco de mi trabajo que me conocen y dicen, hey, pues ahí te va, o amigos que yo conozco, por ejemplo, en la escuela y son de Guadalajara, como muchos amigos saben de quiénes hablo, que me dicen, hey, yo te quiero apoyar, qué buena onda. Y pues son de diferentes lugares que ni en su mente se imaginaban que existían las Chuapas. Entonces, las Chuapas es en Veracruz para todas las personas que se están conectando. A lo mejor no escucharon la plática, pero es un grupo chuapense que nos estamos enfocando a ayudar a las familias más vulnerables en el estado de Veracruz. Si usted es de alguna otra parte de la Ciudad de México, si usted reconoce este grupo, si es de Veracruz, porque pues donde quiera estamos regados prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? So, es lo que queremos que llegue a voces de las personas correctas. Y si usted quiere donar, vamos a poner el link abajo. Como mencionábamos, este grupo no está registrado todavía formalmente, pero hay planes de registrarlo. Pero ustedes van a mirar y para credibilitar todo lo que es toda la ayuda y todos los fondos que se están recabando, a dónde están dirigiéndose. Así es. Nosotros tenemos pensado, pues más adelante, ya que pase todo esto de la pandemia, platicarlo seriamente para ver qué nos depara el futuro con este grupo. Porque, pues esto nació a raíz de la pandemia, pero al menos yo en lo personal le estoy hallando muy buen sentido el ayudar a la gente. Pero sí se requiere que nosotros nos registremos como una fundación. Entonces vamos a platicarlo eso más adelante, porque nosotros no sabemos si vamos a seguir recibiendo el apoyo de todos los amigos chuapenses, o quizá pasando la pandemia se les olvida que podemos ayudar, no sé. Entonces, tenemos pensado hacer todo eso, Dios quiera, y que se haga como fundación para que nosotros estemos registrados y tenga como más. Aunque al fin y al cabo, lo que cuenta es la acción, pero para términos legales, yo no quisiera meterme en algún problema legal más adelante, pues no sé. Pero sí, tenemos pensado registrarlo como fundación, pero pues tú sabes que todo esto, a raíz de la pandemia, todo está congelado. Y ojalá que sí se logre, pues, el objetivo de que se haga fundación y poder seguir creciendo y se mantenga viva, pues todo esto, esta armonía que estamos pasando ahorita con el grupo de amigos chuapenses. Porque la necesidad no va a parar. Mundialmente estamos necesitados todos, estamos en una crisis donde necesitamos ayuda, especialmente ahorita que estamos todos en esta pandemia que es el COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Así que no hay que parar la ayuda monetaria para estas familias que de verdad lo necesitan. Vamos a leer los mensajes, los comentarios un momento para así saludar a toda la gente que se está conectando. Gracias por conectarte, José Craig. Thank you for watching. Adolfo Velázquez, gracias. No alcanzo a leer todos los. Sebastián Panini González, saluditos. Gracias por conectarte. Por favor, compartan este video. Pues muchas gracias a todos mis amigos, de los que están conectados en Amigos Chuapenses, a Cristina, a Eduardo Arias, Dulce María, a mi hermana Marisela, Juan Antonio Sánchez de nuevo, Cristina, la señora Betty. Pues son los mensajes que alcanzo a leer, pero pues si se me pasó alguno, les agradezco también de todo corazón, ya saben. Tuve una corta transmisión con la señora Betty la otra vez que tratamos de conectarnos. Nuevamente, disculpas, vamos a regresar un poquito al tema. Tratamos de conectarnos que fue el martes en vivo por Facebook Live y nos fue imposible conectarnos. Y pues dice Marcelo, ¿sabes qué? Pues para hacer esto que salga bien, pues vamos a viajar hasta allá donde estás tú. Y pues te quiero dar las gracias que estás aquí.
y pues hacer pasar la voz, ¿verdad? A unirnos a este grupo, hacerle la invitación a todos ustedes que nos están mirando, que compartan para que llegue a voces y pueda la gente así donar, o sea, donen de corazón, ya como siempre lo he dicho, lo que donen, donenlo de corazón, porque Dios se lo va a regresar doble o hasta triple. Muchos saludos para Fátima, Lupita Hernández, Marta Urgel. Sí, la transmisión pasada yo estaba bien frustrado porque no me podía conectar y le dije a la señora Betty, ¿sabe qué? Salga en mi rescate, conéctese para ver si puede explicar un poquito porque pues no pude conectarme, pero pues gracias a Dios nos permitiste pues este espacio para dar a conocer el objetivo de lo que es Grupo Choapenses. Y como les digo, pues al menos ya se está escuchando amigos choapenses y el municipio de Las Choapas en Estados Unidos, que eso es muy bueno. Y Dios quiera que mucha gente vea esto y vamos a seguir tocando puertas para ver si recibimos más apoyos. Entonces, muchas gracias de corazón a todos ustedes. Recuerden que el apoyo no es para ellos, no es para el equipo, no es para el grupo, es para las familias necesitadas, para llevarles, aunque sea un día de felicidad, 2, 3 días, que tengan y coman cómodamente en sus casas. Sí, porque como te digo, cuando nosotros, más ahorita, por la gran necesidad que estamos pasando, pues en todo el mundo, entonces nosotros tratamos de dar ese poquito de arena de lo que Dios nos ha dado, porque pues yo siempre he dicho, con que tengas un techo y donde dormir y comer, pues date por bendecido, porque hay gente que no tiene trabajo y la está pasando muy mal. Entonces yo pienso que con un granito de arena que podamos poner cada quien, ayudamos mucho a la gente, mucho. Entonces la gran satisfacción es ver esas caras bonitas, alegres, que cuando reciben esa despensa que no se la esperaban, se les llena su cara de felicidad, de decir, wow, ya tengo para comer. Entonces, he visto imágenes donde hasta personas que no tienen, están decapitadas, que no tienen sus pies, o les han llevado sillas de rueda, ¿verdad? Sí, de hecho, hemos apoyado en diferentes rubros, digámoslo así, porque el apoyo es mucho lo que nos piden, para que sillas de ruedas, personas que tienen cáncer, y como les repito, no tenemos todo ese apoyo que quisiéramos, económico, digámoslo así, para apoyar a toda la gente. Entonces nosotros apoyamos a las familias conforme nuestra capacidad económica, porque créanme que si nosotros tuviéramos dinero de sobra, yo feliz de la vida haríamos mucho por nuestro pueblo. Entonces, como yo les digo, ahorita gracias por el grupo de amigos choapenses que existe y que podemos ayudar a las familias, a cambio de ningún interés político ni nada, sino que más que nada de corazón lo hacemos. Un apoyo de corazón. Así es. Gracias a todos ustedes que se siguen conectando. Favor de compartir. Romina Malichi, thank you for watching. Gracias por mirarnos. Qué padre labor haces. Felicidades. Martel Vázquez desde Baicelia. Saluditos a toda nuestra gente de Baicelia, Fresno, Parlier, Orange, Cuba. Saludos a toda nuestra gente de allá, San Francisco, Oakland. Michigan, Gerardo Carolina. Martínez, saludos hasta Selma. ¿Dónde estás, Lupe? Estoy en Bakersfield. Favor de compartir este video. ¿Alguna otra cosa vamos a agregar para finalizar este video? Marcelo, pues gracias, la verdad que pues no me esperaba, verdad, que vinieras hasta acá para hacer esta transmisión. La verdad que la ayuda, el corazón se siente y se mira sobre todas las personas que de verdad lo hacen de corazón. Ojalá hagamos más personas así con este corazón
bondadoso, que podamos ayudar y brindar más ayuda para las personas necesitadas. Sí, la verdad que yo tengo, no sé, tengo ese corazón de pollo, como dicen, o ese don, no sé, pero yo hago lo que mi corazón me dice, pues. O sea, como yo les repito y les he dicho muchas veces, yo no lo hago con ningún afán de buscar fama ni nada de eso. Simplemente se presta las redes sociales y yo quiero sacarle provecho en ese aspecto de que tengamos esa unión del grupo Amigos Chuapenses para apoyar a nuestras familias allá en las Chuapas. Y pues ojalá que mucha gente que vea este video se entere qué es el grupo Chuapenses, el grupo Amigos Chuapenses. Y amigos, ya son famosos en la Unión Americana. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron sintonizando, que nos acompañaron en este en vivo Facebook Live. Yo soy María Guadalupe García, mejor conocida como la Chacalita de Michoacán, pues en compañía aquí de nuestro amigo creador y fundador del grupo Los Amigos Chuapenses. Les mandamos un beso, saludos, besos, brazos y apapachos para toda nuestra gente hermosa de todo el Valle Central, de todo California, de todo México, de todo el mundo. Gracias. Sí, yo quiero agradecer también por el espacio que nos brindaste. Créeme lo que para nosotros el grupo de Amigos Chuapenses es muy importante, porque de alguna manera nos estamos dando a conocer para que más gente se una al grupo y podamos recibir más apoyo de tanta gente que podemos ayudar. Muchas gracias a todos por unirse al grupo, por las personas que me están empujando a seguir haciendo esto por las familias chuapenses. No me dejen solo, porque si me dejan solo, hasta ahí va a llegar. Así es, no hay que dejar solo al grupo, hay que seguir apoyando y dando de corazón. Saluditos. Gracias. Besos. Se les quiere. Abrazos. Apapachos. Hasta pronto, bye. A ver cómo sale. Thank you for watching. Saludos, Alex Milajango. Saluditos, amigo. Dios los bendiga. María Gómez, gracias. Saludos. Terminando esta transmisión, voy a voltear la cámara con este hermoso paisaje. Miren ustedes. Desde Bakersfield, California, se llama este parque The Bluff Park. Saluditos a todos, bendiciones, se les quiere. Love you guys, please share. Preciosa Jesús Joaquín Cuevara, gracias, qué bonito, bendiciones. Llegaron tarde, pero les voy a cortar la transmisión. Bendiciones.